Buenas, no, realmente no sabía, no sé cómo encarar bien este video, cómo tomarlo bien. Los últimos días, estamos hablando, ni siquiera los últimos días, estamos hablando de los últimos meses, he tenido muchos problemas con AMD, bien, con mi máquina, bien. Son problemas que casi todos he podido zanjearlos, casi todos he podido arreglarlos, bien, porque de hecho médico, o sea, tengo conocimiento suficiente como para arreglarlos y está bien, bien. Pero el problema es que llega un momento que son demasiados errores y ya me está empezando a molestar directamente, bien. Particularmente en mi caso, lo que yo tengo es actualmente es una máquina que es en A8, una A8 7600, es una máquina AMD de DDR3 que tiene gráfica integrada compartida hasta 2 GB. Bien, hasta ahí vamos todo bien. No es una gráfica dedicada, bien. Yo he tenido gráficas dedicadas a AMD, particularmente la última que tuve fue una R7 360 de 2 GB, una placa de gama media, si vamos al caso. Y con ella no tuve mayor problemas, bien. Me está dando problemas este APU, sé que me está dando bastante, bastante, bastante dolor de cabeza, bien. En este momento, por ejemplo, estoy usando Linux, bien, porque de hecho en Windows me atomizó. Windows me atomizó el hecho de tener problemas cada pocos días, tener problemas con el driver de AMD, bien, que se me crasheaba la gráfica, bien, o que los juegos se empezaban a ralentizar sin ningún sentido, o el momento de estar grabando y que no pasara nada, y cuando voy a ver el video, en el video hay como es partes del video que están en negro, bien, porque saltó en ese momento, crasheó en este caso el driver, bien, el driver se crasheó internamente, o sea, el codificador interno de AMD se crasheó y en ese momento me dejó una pantalla en negro, bien. Todos son problemas asociados siempre al gráfica, siempre a la parte gráfica, bien. Y casi siempre son errores de compatibilidad con el driver, bien. Si nos llevamos eso además lo traemos a que, además yo de ser Windows, utilizo Linux, bien. Y en Linux es prácticamente imposible encontrar una distribución donde el vendido driver de AMD funciona bien, bien. Para empezar, primero que nada, y es que si bien por el lado de Windows, los drivers oficiales son maduros, bien, son dentro de todo maduros, bien, no son versiones betas. Cuando venimos para el lado de Linux, tenemos, en vez de tener Crimson, bien, en Windows ya tenemos Crimson, que es la versión 16 del driver, 16. En Linux todavía estamos, oficiales están en Catalyst, que son drivers viejos. Bien, 2014, creo, si no me equivoco, 2014-2015. Bien, pero más allá de eso, de hecho, hay muy pocas distribuciones que realmente te permiten instalar ese driver. Bien, porque son distribuciones que hicieron modificaciones para lograr esa compatibilidad. Pero realmente, Crimson, perdón, realmente Catalyst no es compatible con las nuevas versiones de Linux. Bien, con las nuevas versiones del núcleo. Bien. Es como que me dijeras, bueno, que yo tengo que instalar a la fuerza, bien, un driver que está hecho para XP o para 7, y lo tengo que instalar a la fuerza en Windows 10, bien. Va a funcionar, pero no es lo mismo, bien, y de hecho se nota. Se nota cuando estás utilizando un driver viejo. En Linux se nota cuando estás utilizando un driver que no está hecho para eso, bien. En mi caso, por ejemplo, pasa es que cuando usas Catalyst en las versiones actuales de Linux, lo que pasa es que directamente muchas veces el panel de control no funciona, bien. Entonces no se pueden modificar ciertos parámetros que se podrían hacer, bien, como la resolución. Hay que hacerlo por el propio sistema y no por, es decir, hay cosas que no funcionan del todo bien, bien. Incluso en Catalyst hay ciertas características que tenemos actualmente en AMD en Windows que no están. Bien, el hecho de la super resolución virtual, bien, eso es algo que, si bien se hace a través de software, bien, o sea, a través de del driver,
se hace por hardware también, ¿bien? O sea, la super resolución virtual, que es, permite agrandar el tamaño de la resolución, es por hardware. En parte es por hardware y en parte es por software, ¿bien? El software le dice al hardware que lo haga, ¿bien? Eso, por ejemplo, actualmente en Linux no se puede hacer. Y siendo que es una característica de hardware, no es una característica específicamente de software, ¿bien? Es decir, tiene un componente, tiene mitad y mitad, ¿no? Tiene un componente hardware, que o sea, que esa aceleración se usa por hardware, pero después necesitas el software que haga ese proceso, ¿bien? En Linux no tenemos eso. En Linux, lo más parecido que tenemos a Crimson son los drivers AMD GPU Pro, que tiene AMD, ¿bien? Para Linux, pero son drivers, primero que particularmente, que son, si vamos a la página de AMD, y tiene soporte solamente para Red Hat, para el Ubuntu y poca cosa más. Y para OpenSUSE, creo que tiene. Para SUSE, creo que tiene. Digamos, con esos tres. Bien. El resto del universo Linux, jodete. Bien. Incluso muchas veces los derivados de Ubuntu tampoco funcionan. Solamente funciona con los sabores oficiales de Ubuntu. Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu y Ubuntu y cosas así. Incluso a veces en Kubuntu, a mí, por ejemplo, se me crashea directamente y no inicia. Bien. Entonces, estamos hablando de los drivers que hace propiamente AMD. ¿Bien? Y en el resto del universo, los que usan Manjaro, que usan Debian, los que usan Rosa o lo que sea, o cualquier otra distribución, que no, driver privativo no tenés soporte, ¿bien? No tenés soporte, ¿bien? No hay driver privativo. ¿Bien? Eso particularmente es algo que a mí me molesta bastante. Y además, el hecho, ya le digo, son driver beta, tampoco son oficiales. Y de hecho ni siquiera tienen panel de control, ¿bien? El AMD GPU Pro no tiene un panel de control como tendría, como si tenía, por ejemplo, en Linux sí tenía la versión anterior, que las Catalyst. Catalyst tenía un ¿bien? Además también, el hecho de, también, ya le digo, el propio la propia aceleración gráfica que nos permite grabar la cámara, o sea, capturar la pantalla en AMD, no es que funcione del todo bien tampoco, ¿bien? Es decir, es como muy inestable, si crashea. No, por lo menos en APU, que es lo que yo le puedo decirle, en APU muchas características esas funcionan muy, muy mal. Se crashean, dan muchos errores, muchas veces incluso consumen cosas, tienen consumos inentendibles, ¿bien? De hecho, yo, por ejemplo, yo para usar en, para capturar juegos, yo digo, por ejemplo, yo para capturar juegos en Windows, utilizo esto, ¿bien? Utilizo el mando directamente. El mando en Windows, uso el DVR de Windows 10 para capturar. Porque de hecho, consume menos recursos y me da mejor imagen que el propio driver, ¿bien? Cosa que no pasa, por ejemplo, si usamos en NVIDIA, si utilizamos el GeForce Experience y utilizamos la captura por hardware, ¿bien? No. Yo si me pongo a grabar por DVR en Windows con una gráfica NVIDIA, va a funcionar mucho mejor si uso el SoundPlay. Siempre, mucho mejor, porque vamos a tener menos consumo de recursos, porque directamente estamos utilizando la tarjeta gráfica. No. En AMD, en particularmente en los APU, pasa que funciona mejor el DVR, bien, que el propio bendito driver, supuestamente haciendo una captura por hardware, bien, utilizando la propia gráfica para capturar, bien. Lo cual no tiene sentido, porque de hecho esto utiliza, cuando yo grabo por DVR, lo que estoy usando en realidad estoy utilizando la RAM y la CPU, y no estoy utilizando la gráfica para capturar, ¿bien? Entonces, el Linux me está dando muchísimos problemas, como por ejemplo el hecho de que el Aulas, por ejemplo, no me inicia. Los pocos juegos que me inician me dan un frame rate asquerosamente bajo, ¿bien? Juegos como, qué sé yo, juegos como el Tomb Raider de 2013, que yo normalmente, a ver, cuando, sin embargo, cuando utilizo un Catalyst funciona bastante bien,
Pero cuando lo quiero usar con la gráfica, con el driver privativo, con el driver privativo, en este caso en la AMD GPU Pro, o con el driver libre, bien, me da una tasa de frame muy muy baja realmente. Incluso The Witcher 2, que es un juego que ya tiene su tiempo también, me da un lagueo de la... No funciona bien. ¿Bien? Y en Windows, ojo, en Windows me pasaba exactamente lo mismo. En Windows, el The Witcher 2, que en teoría, con la máquina que yo tengo, que es un juego que tiene ya su tiempo, tendría que por lo menos correrlo en medios, en gráficas medias. ¿Bien? Porque no es un juego que sea tan... no tenga un apartado gráfico tan alucinante como para decir, bueno, precisas una gráfica. No es el 3, es el 2. Bien. Y entonces, la verdad que estoy bastante enojado, estoy bastante mal con esto. Porque yo siempre soy pro, estoy a favor de AMD. Bien. Pero eso desde el punto de vista de los procesadores. Los procesadores AMD, la verdad, nunca me han dado mal rendimiento. Bien. Igualmente, yo cuando tengo que elegir, elijo en base al momento y a lo que me conviene más en el momento. Bien. Es decir, cuando me compré esto, era... bueno, me compré el APU por el hecho de que era un procesador de 4 núcleos y además ya tenía una gráfica integrada. Bien. Pero antes de tener eso, tuve una R7 360, que era una gráfica AMD. Bien. Y tenía un procesador Intel. Bien. Que era un Core i3 de segunda generación. Bien. Es decir, yo aguanté desde la segunda generación hasta hace poquito tiempo, aguanté con un procesador de con un 2130, ¿bien? Pero la verdad, esto me está rompiendo bastante los cataplines, ¿bien? Es decir, no es que no quiera subir videos, no quiera subir videos un poco más elaborados que estoy haciendo últimamente, ¿bien? Pero me está tanto OBS o cualquier programa que yo quiera utilizar para grabar, tanto en Windows como en Linux, es indiferente. Bien, en Linux ni siquiera inicia OBS. Bien, y es porque se me crashea el driver, básicamente, y no me inicia. Bien, y en Linux y en Windows lo que me pasa es que cuando graba muy mal. Bien, la gráfica no me permite grabar. Entonces, me está volviendo loco. Es decir, he grabado un montón de veces y cuando voy a ver o se me crashea por el camino, o sea, estoy grabando algo y se me corta la grabación, me tira un error del driver o lo que sea, o directamente cuando voy a ver está toda una pantalla negra porque no grabo nada. Bien, entonces me está dando demasiados problemas, y a ver, no es que yo no sepa instalar una computadora, porque sé instalar una computadora. He probado instalando montones de drivers, ¿ven? Entonces, por momentos incluso tuve que volver hacia versiones anteriores del driver. Me dio muchísimos, muchísimos problemas. En Linux, Linux me está volviendo loco. En Linux ya lo doy por muerto, ya lo doy por vencido. Y en Windows me ha dado, en Windows particularmente, fácil que tengo que utilizar Windows 10 y determinada versión del driver, que yo sé que me da pocos problemas, pero son pocos. ¿Bien? No puedo actualizar, porque si actualizo, cago. Bien, la versión del driver. Entonces, que son supuestamente las versiones nuevas, corrigen errores y en mi caso me meten más errores de los que ya tiene. Bien. Ahora estudié, seguramente voy a instalar nuevamente Windows 10. Ya lo tengo pensado, bien, pero realmente eso me está chirriando bastante, bien. Y no es que yo digo, no quiera subir videos. Es que estoy haciendo videos. Tengo ahí una carpeta llena de videos que en momento venden bien. Estoy borrando, cada cierto tiempo estoy borrando muchas cosas porque preciso espacio, y son videos que están mal hechos, o sea, que tienen crasheos o que tienen desfasajes, tienen errores, glitch gráficos. La verdad que... y es mucho espacio, ¿bien? Esos videos, los videos cuando se hacen, cuando se toma, cuando se captura los videos, yo trato de hacerlo de mejor calidad, bien, que se capture de mejor calidad, después yo quitarle un poco de calidad, y eso ocupa mucho espacio. Entonces, un video que capaz que pesa 2 GB, 3 GB, que son menos de 10 minutos, bien, o 10, 15 minutos,
Y al final me queda mal y tengo que hacer una segunda toma, una tercera toma, una cuarta toma, como me ha pasado también, cuarta toma, y así a veces y todo no funciona. Bien, entonces es como que en los últimos. Esto me viene pasando ya hace varios meses, bien, pero actualmente ahora es como que es cada vez más seguido, me pasa más todavía, y no sé, no es. Ya les digo, no es una cuestión de que fuera es un error software. Bien, no es una cuestión de software. Yo estoy casi seguro que es a nivel de hardware, a nivel de. Si es de software, sí, es con el driver. Es con los drivers, que los drivers son bastante malos. Bien, porque yo instalé Windows 7, Windows 8, Windows 10, millones de versiones de Linux. Yo debo tener unas 30, 40 versiones diferentes de Windows sin ningún problema. Incluso dentro de cuando utilicé Windows, tanto el 7 como el 8 como el 10, fue en diferentes versiones, tanto el Pack 1, el primer Windows, el Windows 7, el Serie Pack 1, el Windows 8, el 8.1, el 10, las versiones, varias versiones de Windows, y en todos me da más o menos los errores. Bien, siempre me pasa más o menos lo mismo, no cambia. Bien, incluso en algunas versiones, incluso tengo más errores. Por ejemplo, Windows 8 yo en esta máquina no puedo utilizar porque es inutilizable. Bien, los drivers funcionan como se les cantan a él. Bien, ese mismo driver yo quizá lo pongo en Windows 7 y me da algunos problemas, pero me da menos. Bien, entonces es como que no sé si es que AMD solamente le interesa que sus drivers funcionen bien con las RX, porque debo ser eso. Por ejemplo, también hace poquito tiempo instalé una máquina que tenía con una RX 550, se la vendimos a alguien que mira el canal. Y les debo decir que de hecho la instalación fue muy simple y funciona muy muy bien. Más o menos lo mismo que lo que era como. Me resulta fácil instalar como cualquier otra cosa, como cualquier otra gráfica. ¿Bien? No me dio problemas, no crashea, no hace nada. ¿Bien? Funciona bastante bien, funciona muy bien. Pero esta, en mi caso particularmente, el APU este que yo tengo funciona como muy mal. Bien, mi idea era futuro en algún momento era cambiar este APU que yo tengo, la 8 7600, por un 7890. Bien, y ponerle más RAM. Bien, realmente ponerle un procesador mucho más grande. Bien, el 7890 sale su plata también, y poner un poco más de memoria. Pero realmente no sé si lo voy a hacer, ¿eh? Realmente creo que voy a utilizar esto hasta que me aburra, hasta que explote, hasta que la destroce. Y lo que yo realmente voy a hacer, voy a terminar destrozándola. Y cuando pueda me voy a comprar algo mejor, ¿eh? Es decir, cuando. Pero ya no, ya seguramente APU no voy a comprar. Incluso no sé si le tenía ganas también a los APU de Ryzen, bien, a los APUs que van a salir para Ryzen, pero no sé realmente, no sé si corrigieron o no, no, o sea, ya no sé. No sé realmente, bien. Y si me compro APU sería para utilizarlos, o sea, si me compro de nuevo un APU o lo que sea, voy a poner una tarjeta gráfica externa, bien, de ser posible una NVIDIA, bien. Entonces, no sé. Este video es como una especie de desahogo porque era algo que ya me tenía bastante, bastante mal. Y no es que no quiera subir videos, no es que no quiera subir videos más elaborados como subía antes, como estaba queriendo ser yo, bien, como en el que hablo de youtubers bien añejos. Es un video que me llevó bastante tiempo, o sea, me llevó unas cuantas horas. El grabar el video y editarlo totalmente, y ese tipo de videos no los puedo hacer ahora porque me da demasiado. La máquina esta me está dando demasiados problemas. Demasiados problemas me está dando. No, y no es que no quiera subir, sino es que de hecho tengo muchísimos videos que ya digo que estoy haciendo y que por H o por B siempre no me deja la máquina. No me deja terminar de hacerlo, ¿bien? Entonces, si eso a mí me está poniendo muy muy mal realmente. ¿Bien? Ya es como que ya directamente ya intentar hacer un video hoy por hoy es una tortura, ¿bien? Es una tortura china, no sé.
Pero bueno. Hoy si me preguntan a mí si les recomiendo Apu, la respuesta es no. La respuesta es no, no compren Apu. Esperen a que salgan, no sé. Los Apu por ello no los recomiendo para nada. O por lo menos el que yo tengo, particularmente no puedo recomendar es el que yo tengo, que es el Apu A87700. Yo hoy por hoy no se los recomiendo, no se los recomiendo. Para nada. Bien, entonces, y si van a usar Linux, menos todavía. Si piensan utilizarlo, con Linux, vayan por otro lado. Si piensan utilizarlo por Linux, vayan por el lado de algo que tenga con gráfica de NVIDIA, o usar una tarjeta externa. Bien, a mí el procesador no me ha dado problemas. Lo que me ha dado problemas es la gráfica. Bien, el procesador, de hecho, me encanta, funciona muy bien. Todos los problemas que he tenido han sido con la gráfica, bien, con la gráfica que utiliza esta, o sea, que el núcleo tiene tanto gráfica como procesador. El procesador no me da problemas, bien, pero en este caso, como es un procesador más gráfica, es un conjunto, bien, el procesador más es CPU más GPU, es un conjunto. Entonces, si una parte funciona mal, bien, no voy a comprar algo que tiene funciona en parte bien y en parte funciona mal. No, es preferible comprarse algo que funcione bien. Entonces, bien, algo que funcione totalmente bien. Entonces, no sé cómo terminarlo, pero bueno. No, y voy a terminar simplemente diciendo, no se compren un A8-7600, no se lo compren. Les va a dar sacar canas verdes.